Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida una vez más a su programa Prevenir es Salud, un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos mayores y, por supuesto, también vemos los temas de acerca de las mujeres embarazadas. El día de hoy nos trasladamos hasta el Hospital Alemán Nicaragüense para conocer un programa que tiene este hospital para hacer de un parto más humanizado. 28 posiciones que se le brinda a las mujeres embarazadas para que puedan tener una labor de parto más, más humanizada y que involucre también tanto a su compañero o a algún miembro de la familia. Estamos con la doctora Almaíres Ortiz, quien es jefa de servicio de obstetricia de esta importante unidad de salud de Nicaragua. Doctora, bienvenida, mucho gusto, es un placer tenerla. ¿Desde cuándo el Hospital Alemán Nicaragüense tiene este programa de 28 posiciones para un parto humanizado? Bueno, desde el 2010 que se implementó lo que es la normativa del parto humanizado, entonces nosotros lo implementamos. En este lugar era un solo galerón, no teníamos divisiones, entonces a partir de ese momento, si ustedes miran, comenzamos con las divisiones para que hubiera más privacidad para la paciente. Ya. ¿Cuáles son los beneficios que tiene este programa? Porque es como un programa, ¿no? Para esas mujeres que están pronto a dar a luz y obviamente es el momento más hermoso, más lindo que pueda vivir una mujer pues que está esperando a alguien de sus entrañas. Sí, la labor de parto de por sí, que es una actividad de que es muy traumático, muy tenso, muy doloroso. Se dice que una labor de parto equivale a como que le hagan una fractura de 200 huesos. Entonces, para darle más confort, más tranquilidad, para que la mujer comience, no esté tan estresada en ese momento, entonces se normatizó lo que es el parto humanizado. Entonces vienen aquí las parejas, bueno, no solo las parejas, vienen las pacientes y nosotros le preguntamos a ella con quién quiere estar en ese momento. Si ella nos dice con su pareja, entonces entra la pareja, con su mamá, entra su mamá, su vecino, su amigo, su hermano, quien sea. Ellas están ahí, en ese momento no están solas como en los años anteriores que ellas estaban solas, sufriendo solas todo ese estrés. Entonces ahora están acompañadas con sus familiares. ¿Generalmente quiénes son los que escogen? ¿Al esposo? Al esposo y a la mamá, sí. Generalmente el esposo, que sería el mejor, el ideal, ¿verdad? Porque ahí ellos van creando conciencia, los varones, de lo que pasa a la mujer en un trabajo de parto y en sí el parto mismo. Ahora, ¿cuántos partos ustedes tienen, por ejemplo, al día? A ver, hoy es viernes, ¿cuántos partos atienden generalmente por día, por semana, por mes? No, por mes andamos atendiendo entre los 500 y 600 nacimientos. En este mes, en septiembre, es el mes más alto, el pico más alto de los nacimientos y más o menos andamos entre 20 y 30 nacimientos por día. ¿Será por la Navidad, fin de año? Sí, tiene que ver mucho con eso, porque estos son los nacimientos que de diciembre. Entonces, de diciembre, la Navidad, el frío, todo, las fiestas, todo eso. Ahora, y de esas personas que vienen a esta sala de labor y parto, ¿prefieren qué tan acogida ha tenido estas 28 posiciones? Me imagino que ustedes le explican al momento de que están en su proceso, ¿verdad? De ya en los últimos meses para tener a su bebé, de estas 28 posiciones, ¿cómo está la acogida o la recepción de esas mujeres embarazadas a este programa de 28 posiciones para parto humanizado? Sí, la mayoría lo acoge bien. Los muchachos aquí, o el médico, cuando viene la paciente, les explica, les dice, les enseña esas posiciones, entonces uno le dice lo que ustedes consideren que mejor quieran, lo pueden hacer. Entonces sí lo hacen, aunque algunas vienen muy cansadas, entonces no quieren levantarse de las camas. Yeah. Ahora, me imagino que hay algunas favoritas, algunas preferidas por las mujeres embarazadas. Tal vez aquí
nos explica. Aquí tenemos a unos muchachos que van a servir de modelo. Lamentablemente este día ya las mujeres ya tuvieron su bebé y está vacío, pues no ha venido ninguna paciente. Pero aquí estos muchachos nos van a explicar de qué manera, mientras usted nos va explicando, cuáles son esas 28 posiciones y aquellas que son más escogidas, más favoritas. Por las mujeres embarazadas y la familia. Sí, está bien. Generalmente las 28 posiciones las vamos a tener de acuerdo a si la paciente está de pie o está acostada, ¿verdad? Entonces tenemos, se llaman verticales y horizontales. Las verticales son todas las posiciones en que ella está de pie. Y las horizontales, ella puede estar acostada de un lado, de otro lado, en el piso. Están también las de cuclillas, las hincadas. Entonces, sí, vamos a comenzar a ver, ¿cuál vamos a explicar ahorita, doctora? Entonces, las más frecuentes que nosotros, las mujeres aquí en Nicaragua, no todas conocen todas las posiciones, pero las más frecuentes son las que están horizontales, como la paciente que está en cuclilla, arrodillada, y dentro, esas, perdón, son las verticales. Y las horizontales son las pacientes que están en el piso, o están de un lado, están de otro lado, del lado izquierdo, derecho, o en la cama. Y también hemos tenido pacientes, sobre todo las pacientes del campo, que vienen, que están de cuclilla, o tenemos en el expulsivo unos amarres de donde ellas se jalan para poder tener su niño en cuclilla o de pie. Ok, tal vez nos va explicando ahí algunas de las posiciones que practican aquí en el alemán nicaragüense. Sí, entonces las más comunes que practicamos aquí en el alemán es la, tenemos a las pacientes cuando están en labor de parto, tenemos este tipo de pelota, que ellas están en cuclilla, ella se recuesta, eso les da una sensación de relajación a las pacientes, y eso porque ya lo hemos comprobado, nosotros nos acotamos sobre la pelota y se siente bien. Entonces ellas están ahí sobre esa pelota, cuando viene el parto ya, que ya lo revisamos, que ya están completas, entonces ellas nos dicen que van a querer atenderlo así. Entonces viene el compañero, está con ella, y el médico está atrás, enguantado, esperando el nacimiento del bebé. Ya, esta forma de, o esta posición se hace previo cuando la mujer ya va a expulsar el bebé. Sí, previo. Ya, pero usted me contaba de que, por ejemplo, hay mujeres que deciden no ir al expulsivo, sino que se quedan aquí. Entonces, hay mujeres que... Por ejemplo, tenemos una silla también, que se lo vamos a mostrar después. Pero hay mujeres que se quedan en cuclillas aquí. Por ejemplo, esa posición. El compañero que está a la par y el médico que está atrás, esperando al bebé. El nacimiento está hacia atrás. No, sí, el médico, espera. No. No es que el bebé va a salir solo y va a caer al piso. No, el médico lo está esperando. Claro. Y peor, pues que las mujeres, tal vez es primera vez que están siendo parte de esta posición y no tienen experiencia, obviamente. No. Ya es diferente, como por ejemplo, cuando una mujer embarazada ya ha parido y ya ha estado en el expulsivo. Ya sabe cómo es, pues, sí. Ya. Pero cuando se va a utilizar las 28 posiciones, tiene que estar el médico entonces pendiente. Entonces, esa es una posición de rodilla. Entonces, en cuclilla, ponete en cuclilla, cuclilla. Entonces, ella está, pero no, levántate y te pones en cuclilla. Ahí está en cuclilla la compañera. Sí. Así. Entonces, esa es la que más prefieren ellas porque la presión intraabdominal es más fuerte y eso está directamente relacionado con lo que es la forma de la pelvis, que es una forma en S. Entonces, en esa posición, el nacimiento es más favorable y más rápido. ¿No ha pasado casualidad, doctora, que cuando están en esas posiciones se viene el niño? ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí, ha pasado. Precisamente porque esas posiciones ayudan a que el proceso sea más rápido. Sí. Y entonces quizás la mujer ya anda
en las últimas, como se le dice, y andan la cabeza del niño a centímetros de su parte. Sí, por eso uno lo examina. Previamente se examina. Se examina, entonces uno ya sabe cuando la mujer comienza a pujar que el pujo es involuntario, el pujo no es que la paciente le dice puja, entonces ella puja, es involuntario, se viene involuntario. Correcto. Entonces cuando ya la paciente empieza a pujar, entonces uno dice, ya está en expulsivo, la revisamos, está ya completa, está lista, entonces ella decide si lo hace así o va al expulsivo. Ahora, en esas 28 posiciones, para hacer más rápido el proceso, ¿ellas hacen varias o solo se necesita una? No, por ejemplo, una. La que ella prefiere. La que ella prefiere. Y si quiere dos, por ejemplo, para que sea más rápido el proceso. Es que nosotros le enseñamos todas las posiciones y ella es la que va a decidir si quiero esta, si quiero la otra, o cuál es la que se siente más cómoda. Ya. Ahora, ¿qué otras posiciones hay que pueden ayudar o que establece las 28 posiciones de parto humanizado? Entonces tenemos la de la silla. Entonces, si esa silla, ustedes la miran, es una silla de ruedas, pero hay un orificio abajo. Sí, hay un orificio abajo, entonces nosotros ahí, la paciente se sienta y entonces uno por atrás está viéndola si ya, o por delante, si ya, a veces ella se agarran de las manilleras y uno cuando miramos ahí qué hace, por ejemplo aquí uno visualiza si la paciente está o no está completa y puede examinar por debajo con tu mano, con mis dedos, que si el bebé ya está ahí, ¿ya? Y se le pregunta a la paciente qué manera ella quiere tener su parto, si quiere tenerlo en la cama, si quiere que la pasemos a la camilla ginecológica. Entonces eso se hace, o si ella decide tenerlo en cuclillas, pues ni modo, nos preparamos nosotros para tenerlo en cuclillas, porque tenemos que también tener ese calor humano, pues, de darle la opción a ella de decidir cómo quieren tener a su bebé. En los últimos, ¿cuál es su nombre? Doctora Antonia Rizzo. En los últimos meses, ¿cuál ha sido esa posición? Usted me dijo un consolidado de septiembre, estamos en el mes de octubre. ¿Cuál ha sido esa posición que más han optado las mujeres embarazadas? Bueno, en primer lugar tenemos la de la posición en la cama. Ellas no la llevamos al expulsivo. Ellas se quedan allí en la cama, ya sea en decúbito dorsal, boca arriba, como le dicen, o la posición en decúbito lateral. Yeah. Entonces nosotros también igual tenemos que prepararnos siempre para atenderlos en la posición que la paciente desea. Me ha dicho que aquí vienen bastantes mujeres del norte, del campo, prefieren el alemán nicaragüense, se vienen ese tipo de mujeres, ¿qué tipo? ¿Cómo lo en cuclillas, aquí en cuclillas o en el expulsivo. Ellas también a veces usan los mecates. Nosotros en el expulsivo 1 tenemos mecate, ellas nos solicitan, no quiero tener así mi bebé, quiero tenerlo así, entonces la llevamos como ellas nos digan. Ya, ahora, ¿y cuál ha sido la reacción de los acompañantes, de los esposos, las parejas? ¿Qué les han dicho ustedes sobre estas 28 posiciones de parto humanizado? ¿Cuál ha sido la reacción? Ellos no están conformes, han aceptado muy bien y están muy, muy contentos, porque uno aquí, ellos están acompañados, las pacientes no están solas. Entonces, por eso es que también se nos llena mucho el hospital, porque no los obstaculizamos a que ellas estén solas, sino que más bien nosotros les preguntamos a los familiares, tienen que entrar. Entonces, si la paciente nos dice, no quiero a nadie, entonces nosotros le cuestionamos que por qué. Entonces, ella nos da sus razones, entonces las respetamos. Pero si ella dice, quiero a mi mamá, quiero a mi esposo, entonces nosotros mismos nos encargamos de preguntarle a la paciente con quién quieren estar e inmediatamente ingresamos al familiar. Ok, doctora, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre las 28 posiciones de un parto humanizado que realiza o más bien ha puesto a disposición el Hospital Alemán Nicaragüense para las mujeres embarazadas y la familia, los esposos, las madres de las mujeres embarazadas, a partir del año 2010, como una forma más
humanizada, más comprometida tanto del padre de ese niño que va a nacer, así también como de la familia. Es muy bueno que los padres de familia, los padres y las mismas madres también vean este proceso del parto. Usted no le cambie de canal, que enseguida regresamos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Saludo a todos los televidentes que también nos sintonizan a través de las redes sociales en Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Usted puede ver este y otro programa en YouTube, búsquenos en el buscador como Asamblea TVNIC y ahí nos va a encontrar. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque nos trasladamos hasta el Hospital Alemán Nicaragüense para conocer las 28 posiciones de un parto humanizado. Este programa lo realiza, lo ejecuta el Hospital Alemán Nicaragüense desde el año 2010 como una manera para hacer más humanizado y más tranquilo la labor de parto, que sabemos que es muy difícil para una mujer embarazada. Estamos hablando de este tema con la doctora Alma Iris Ortiz, quien es jefa del servicio de obstetricia de esta importante unidad de salud del país. Doctora, estamos ahora, vamos a realizar otro tipo de posición que ustedes practican aquí en el Alemán Nicaragüense. ¿Cuál es? Cuéntenos. Bueno, esta es la posición en la que cuando vienen las mujeres del campo es la que más solicita. Entonces, es con unos mecates, si ustedes ven ahí los mecates, ellas se guindan y se ponen en cuclillas, que eso les hace más fácil para ellas, les hace más fácil la expulsión del bebé. Entonces, ahí tenemos a la doctora que está adelante.
y la paciente que está empujando para la expulsión de su bebé, siempre con su acompañante. Esta posición, las mujeres embarazadas de la ciudad no se atreven a hacerla. Ellas prefieren, por ejemplo, el expulsatorio. Sí, el expulsivo. El expulsivo, sí. Correcto. Ahora, usted me contaba de que, por ejemplo, hay incluso marido o acompañante, esposo de las mujeres embarazadas que al momento de estar en el proceso de labor y parto y en el proceso de expulsión, se desmayan. ¿Por qué pasa esto? Lo que pasa es que es muy impactante para algunos varones ver realmente lo que es un parto. Realmente ahora en este tiempo en que está la tecnología, nosotros las mujeres generalmente, ellas cuando están embarazadas, ellas miran en internet lo que es un parto, claro. Y ya vienen mucho mejor preparadas, no así el marido. Algunos maridos cuando miran la expulsión del bebé, cuando nace, vienen haciendo la cabecita, o se ponen pálidos, o se marean, o algunos se han caído. ¿Y tienen que darle primeros auxilios ustedes? Pues sí, okay. Sí. Sí, le tenemos que dar primeros auxilios. No siempre estamos solos, sino que está enfermería, a veces encargados y lo toman, lo sacan, le dan algo de beber. Entonces... Ahora, estas 28 posiciones, usted sabe que es muy frecuente en estos tiempos, ya no la mujer embarazada de 25, 30 años, de 35, 30. Ahora tenemos, por el tiempo que ha cambiado, niñas, muchachas, pues adolescentes de 13, 14 años. ¿Cómo han percibido ellas? ¿También ustedes las han involucrado en este proceso de las 28 posiciones de un parto humanizado? Sí. Ellas han aceptado bien. Cuando vienen las muchachas adolescentes, entonces uno las aconseja, las orienta y ellas lo aceptan con mucho gusto. Generalmente son las pacientes más cooperadoras en este sentido. Por la flexibilidad, tan jóvenes. Tan jóvenes, están aceptadas, no saben lo que viene, entonces uno las orienta y ellas lo aceptan muy bien. Ahora, llevamos como 5, creo, posiciones. Tal vez nos explica ahora otro tipo de posición. ¿Cómo se llama esta, doctor? Esta es la de cuclilla con amarres, pero tendría que ser con los amarres así, que ella se... Sí, ella se agarra de los amarres. De los amarres, porque también tenemos sin amarres. Como ellos estaban así, está sin amarres, pero también tenemos con amarres. Entonces, ella está en esta... que está de cuclillas con amarre. ¿Cuál es el beneficio que tiene esta posición? Es la expulsión más rápida. ¿Más rápida? Sí, es por lo que le decía, la misma posición de la pelvis, que es en forma de S, una S itálica le llama. Entonces, en esa posición es más rápido, es igual como cuando el acto defecatorio también, de los bebés, que ustedes se fijan, los bebés se sientan, se ponen en cuclillas, y así hacen el acto defecatorio porque le es más fácil y más rápido. Ya. Ahora, cuando hay complicaciones, se usan estas 28 posiciones. Composiciones, por ejemplo, una mujer que tiene signos de preeclampsia, eclampsia, que es un niño muy grande, no. Entonces, pacientes que tienen esas complicaciones, no lo hacemos. Cuando no es un niño grande, ¿cómo es la cosa? Es que a veces son niños grandes, nosotros le llamamos niños macrosómicos. Entonces, bueno, más de 4.000 kilogramos. Sí. Entonces, eso no lo hacemos así porque se nos va a complicar el parto a la hora de la salida. Entonces, y por ejemplo, cuando se sabe que una mujer tiene complicaciones y se va a hacer un parto prematuro, tampoco, ¿eh? Parto prematuro sí se puede. Pero complicaciones como hemorragias, que están desprendimiento de placenta, hipertonía uterina, que el útero está muy contraído, son complicaciones propias del trabajo de parto. Entonces uno en ese momento no deja ni siquiera que salga por vía vaginal, inmediatamente le indica cesárea. Por ejemplo, se tiene, no sé si todo, es un error o un mal conocimiento acerca de, por ejemplo, que la
las mujeres que han tenido un parto por cesárea no pueden en su siguiente parto tener un parto normal, así como una labor y parto, pues expulsarlo por donde viene, vía vaginal. Antes se creía una cesárea anterior es igual a una cesárea, pero ahora no. Ahora las mujeres, después de cierto periodo de tiempo, después de 2-3 años, puede tener, siempre y cuando la misma condición no se repita. Por ejemplo, si viene de nalga, no le vamos a dar parto. Si la paciente es una pelvis estrecha, tampoco le vamos a dar parto. Pero si no se repite la condición y la paciente está apta para tener su niño vía vaginal, se puede. Y me imagino que estas posiciones les ayudan, porque imagínense, una mujer que solo ha tenido su parto a través de cesárea, es nuevo el proceso de parto vaginal. Sí. Entonces le puede servir de mucha utilidad a esta posición. Sí, y además de que como es un parto humanizado, la paciente no está canalizada, no se le está poniendo ningún tipo de líquido, entonces ella anda libremente deambulando, sentándose, entonces ella tiene libertad hasta la hora de nacimiento. Ahora, ¿qué otro tipo de posiciones ya haciendo? No vamos a hacer las 25, pues, porque en media hora no nos va a dar espacio para explicarla. ¿Qué otro tipo de posiciones se realizan aquí dentro de esas 28 posiciones de parto humanizado, doctora? La ginecológica. Ser combinadas con la madre. Vamos a pasar la camilla para. En la camilla ginecológica, pero son combinadas con amarre, que sería una de las posiciones horizontales, ya, pero se combinan. ¿La camilla? Con la sujeta, sí. Camilla. Exacto. Ok, vamos a hacer el proceso, tal vez muchachos nos ayuden. Estamos amigos televidentes desde el Hospital Alemán Nicaragüense. Estamos conociendo las 28 posiciones de parto humanizado que se practica aquí en este hospital desde el año 2010. Esto ha tenido mucho beneficio para las mujeres embarazadas, puesto que este proceso, que es duro, decía la doctora que es como como que se han roto muchos huesos las mujeres embarazadas, pues este parto humanizado les ayuda a que sea más fácil. Más fácil, y cuentan con el apoyo de los doctores, las enfermeras y por supuesto de un familiar, y si es mejor compañía que el esposo o la pareja, pues mejor, ¿verdad? Yo creo que las mujeres escogen al que tienen más confianza. A veces no le tienen confianza al marido, ni al esposo, le tienen más confianza a la mamá. A veces no es a la mamá, a una hermana, hasta una sobrina, una amiga. Tantas cosas, como cada cabeza es un mundo. Entonces no podemos decir quién es el favorito de una mujer embarazada. Hasta el momento en que está en una dificultad como esta, porque este es un proceso muy difícil para una mujer. Entonces, doctora, aquí estamos en una posición. La ginecóloga. Oh. Más o menos, porque empieza horizontal y ella se sujeta de las cuerdas para que la presión intraabdominal aumente y ella pueda, que el pujo sea más efectivo, ya, y pueda expulsar a su bebé. Entonces el médico está frente a ella esperando a que el bebé salga y el familiar pues está de su lado dándole apoyo, ayudándole pues a que ella pueda tener mejores pujos también. ¿De qué manera la cuerda le sirve a ella? O sea, ¿de qué sirve la cuerda pues en este proceso? La cuerda le sirve para sujetarse, como le decía ella, ella la guiña y entonces la presión intraabdominal aumenta, entonces hace de qué la fuerza sea mayor y que el pujo dure más, tenga mayor efectividad al momento de la contracción. Entonces el bebé sale más rápido. ¿Ya? Ahora, en estas posiciones que tenemos aquí, las 28, ¿no hay peligro para el bebé? Que se caiga, de que alguna persona ya está pensando, algunos televidentes, y estar así, pues puede caer el bebé, deslizarse. Por eso el bebé siempre tiene que estar pendiente del médico, pues, al momento de que el bebé vaya a salir. ¿Ya? Ella no va a estar sola, siempre va a tener con compañía. Se pone al frente. Para recibir al bebé. Sí. Siempre el médico está con la paciente, ya sea en esta posición, ya sea en posición de cuclilla, ya sea en posición vertical, cualquier posición, siempre la paciente va a estar con el médico. ¿Cuál ha sido esa experiencia o esa opinión de la mujer embarazada luego de que
fueron parte de estas 28 posiciones de parto humanizado, doctora. Me imagino que ustedes las entrevistan o les preguntan cómo te sentí, qué te pareció. Sí, ha sido muy satisfactoria por parte de ellas y nos han dicho que les gustó, que nunca habían experimentado. Pero las pacientes, por ejemplo, las que vienen ya de afuera de la ciudad, nos dicen, es que yo siempre he tenido así mi hijo, no lo puedo tener de otra forma. Y así ha pasado, porque a veces ella viene muy tímida. Cuando viene aquí, viene muy tímida. Entonces uno le dice, como quiere, pújelo. Porque nosotros nos damos cuenta cuando las pacientes son del campo y cuando son de aquí, de la ciudad. Entonces, de este momento en que sí, uno, ingresa en su voz. Así, entonces uno ya sabe, uno le pregunta, ¿usted quiere tener a su bebé en la cama o cómo quiere tenerlo? Generalmente nosotros sabemos, como nosotros hicimos servicio social en el campo, sabemos que la mayoría de las pacientes en el campo tienen su bebé de cuclilla. Entonces nosotros le ofertamos esa posición. Ahora que muchas televidentes miraron este programa, van a tener curiosidad y como saben los beneficios que tiene estas 28 posiciones para hacer más rápido la labor de parto, van a querer venir aquí al Alemán Nicaragüense. ¿Cómo pueden venir? Dígame, previo, obviamente tiene que ser registrarse antes de que esté semana antes del parto o de que sale embarazada. Pues nosotros aquí recibimos a todas las pacientes que vienen a labor de parto, a su parto, no sectorizamos, no negamos atención y siempre van a ser bienvenidas y siempre al ingreso aquí a labor y parto les vamos a ofertar todas las posiciones. Ahora, ese porcentaje que han escogido las mujeres, estas 28 posiciones, de todas que vienen aquí al hospital, ¿cuál ha sido? ¿Las que prefieren la expulsión y las que prefieren el labor y parto? Sí, la mayoría prefiere en el expulsivo. Sí. Algunas prefieren la cama, entonces no la movemos de la cama. A nosotros les ayudamos a veces en esas posiciones de las camas. Y la tercer lugar sería en cuclilla. Sí. Ok. Le agradecemos, doctora Almayri Ortiz, por habernos enseñado estas posiciones. Creo que vimos como 6 o 7 posiciones de parto humanizada, son 25. Hay varias formas de cuclilla que se hacen, una más acostada, sí, otra más de pie, otra más así como más arrodillada, en otra, sí. Una de cuclilla así, con un pie apoyado en un lugar y el otro en el piso. Entonces es diferente, no solamente esas 25 que miramos, a veces la paciente ella misma improvisa, aunque no esté en la lista ni esté en la foto, ella misma improvisa, ella así se siente bien y así lo hace. Ok, doctora, le agradecemos. Es la doctora Almayris Ortiz, jefa de la del área de obstetricia del Hospital Alemán Nicaragüense. Espero, amigos televidentes, que este programa les haya gustado. Son 25 posiciones de un parto humanizado que desde el 2010 ha puesto en práctica el Hospital Alemán Nicaragüense para un parto más placentero y menos duro para la mujer embarazada y con mayor apoyo de la familia y sobre todo de la pareja, del esposo, del compañero. Le agradecemos su fiel sintonía, amigos televidentes. Le esperamos el lunes a partir de las 3 de la tarde para que sigamos conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.